Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la actividad titulada Esta boca es mía, improvisación, oralidad y feminismo. Es un poco especial, entonces voy a explicar cómo va a funcionar antes de que empecemos. Bueno, por un lado tenemos aquí a las improvisadoras Uxu Alberdi, Mirena Muriza, Aurora Bruyet, Laia Vera, Alba María y Sara Marchena, barcholaris, glosadoras y regueifeiras. Y después yo soy Daniela Sarriugarte, voy a estar presentando y poniéndoles temas a las improvisadoras y traduciendo junto con mi compañera Ainhoa Aramburu. Entonces, primero, cada modalidad de improvisación va a mostrar un par de ejercicios de cómo suelen hacer su arte y vamos a ir traduciéndolo en la pantalla. Y después van a cantar todas, van a improvisar todas juntas. Entonces vamos a empezar por las bercholaris, por Uxu Alberdi y Miren Amuriza. Y como es tradición, os voy a pedir un saludo inicial. Belarria bedarretan duen ruralitate, bat eta oralitate, feminista paisai baten biosagai lirake, biosagai lirake. Bi eremu hoiek eta nor geure hizkuntzak be, beren argita itzalpe, pluralean ta elkarrekin konjuga genitzake, konjuga genitzake. Kaixo arratsaldeon hemen alberriko, hiru hizkuntza herri molde artistiko, ez genuke izan nahi iragan mitiko, ez fosil, ez souvenir, ez gai exotiko, korrontearen kontra biautu daude kito, igeri egin edo lokatzetan ito. Bueno, tras el saludo, les voy a proponer un tema para que improvisen. Y bueno, es un tema un poco personal porque la familia de mi madre es de Cuenca, de Huete, y mi madre se fue a vivir al País Vasco cuando era una niña y entre otras cosas se fueron porque mi abuela había servido en Cuenca en una casa y no quería que sus hijas sirvieran. Y entonces por eso decidieron irse a Eibar, que era un lugar donde había más oportunidades de trabajo. Entonces, es un tema que creo que en el País Vasco también ha pasado mucho, ¿no? Muchas hijas de muchos caseríos han estado sirviendo en las casas de gente rica. Entonces, os voy a proponer que seáis yo y mi abuela. Uxu, te va a tocar ser yo. Y Miren, tú vas a ser mi abuela, que se llama Victorina, por si quieres el dato. Y entonces esa conversación entre vosotras, ¿no? ¿Cómo, hasta dónde has llegado tú y cómo una decisión de este tipo pues, afecta a las generaciones siguientes? Aprovechando que estamos en Cuenca, pues quería poner el tema.
Amaika urte bete berritan, bakarra zen gure plana. Joan neskame tartu sorbaldan, auzoko umeen zama. Zu berriz urrun zaude hortatik, eta zatoz nire gana. Ze distantzia dago usue, zure gandik nire gana. Klase garaien distantzi orok, nola badun hainbat erpin. Zutren batera sartu baitzinen, maleta txiki batekin. Bidaia ura egin ezean, nik ezingo nuke jakin. Mundua nola begiratzen den, nire beta aurreko hoekin. Bizi izan nintzen etxe batean, senidekin orpoz orpo. Zuk familia txiki bat duzu, ta igual nikaina oztopo. Ni eskolara enintzen joan, zuk hortik ez duzu joko. Ze geltokitan egiten dugu, gaur egun zutanik topo. Memorian ta intentzioan elkartu gaitezke kasi, ta orainetik nire iragana nahi nukenez iragazi. Trena hartzean ara joan eta gero euskaraz ikasi. Nik erro batzuk galdu nituen, beste batzuk irabazi. Nire etxera etortzen zinen, tortilla jatera gabaz, ta hitz egiten zenidan zeure umezaroko dardaraz. Nik komo komo esaten nizun, antiparrak maian lagaz. Erantzun ezin dizutein baina, hitz egidazu euskara. Orain lainotan elkartu zaigu, berriz batzeko unea. Zuk behin atzean utzi zenuen,
zure jatorri xumea, ta orain parean duzu biloba, egin den emakumea, nire barruan nahasten dira, jukar eta urumea. Ze metafora polita usue, naiz aldatu nahi nuen gaiz. Bizati oiez jarraituko dut, baina ez dut egiten maiz. Kuenka ta Euskal Herriarekin, bereizketa ainuke gaitz, erdi angoa ta erdi hemengoa, inongoa ere enai. Deserrotzea dakar sarritan, pobrezia ez da doan, ta inoiz batek ez du hautatzen, bera gero norantz doan. Orain hitz egin dugunez goxo, biok elkarren alboan, nondik gatozen jakinezean, ezin da inora joan. Gracias. Y vuestro segundo tema es en torno a un objeto que es la brújula. Ayer estuve en un taller que no voy a extenderme mucho, pero lo daban, lo que las quiero mencionar, Tatiana Bendaño y Anaís Córdoba Páez, que se conocieron en Ecuador, una es de Ecuador, la otra de Colombia, y bueno, ahora estaban en Donosti, entonces estuve con ellas y hablaban de las brújulas, al fin y al cabo marcan un eje norte-sur, pero marcan el norte y en euskera, de hecho, se le llama la aguja del norte a la brújula, es iparrorratza, ¿no? Entonces eso me hacía pensar en que podía ser la egorratza también, porque puedes marcar el otro lado. Pero mi pregunta o mi tema para vosotras es, ¿a dónde orientáis vuestras brújulas? ¿Hacia dónde orientáis vuestras brújulas? Egoa zein iparra lezake azaldu, bat ez dadin bidera aterata galdu. Ez dago horren gaizkita geundeke salbu, egoa atxegabe markatzen ez badu. Egoa atxegabe markatzen ez badu. Egoa en euskera significa sur con H y sin H, significa lo mismo que en castellano, que es el ego. Entonces he dicho que está bien si no marca el ego sin H. Y
también egoak significa alas también. Es que ha sido un... Egorantza begira, bere balioan, jarri eta hasten naiz, maiz hitz jarioan. Ta horratzak esaten dit, ni norantz nioan, nago iparraldean da privilegioan, nago iparraldean da privilegioan. Ala dara matzagu, jada zenbait urte, ai brujulek alarma izango balute. Sarri ahazten zaigu privilegio truke, ertza markatzen duen orratza nahi nuke. Ertza markatzen duen orratza nahi nuke. Ardatz aldatuz gero, iruditerian, posizio aldatu, liteke agian. Ordea nork markatzen, digu iztegian, zer dagoen txokoan, eta zer erdian, zer dagoen txokoan, eta zer erdian. Diruz privilegioan, da gure balantza, hizkuntzatik daukagu egoera latza. Sarri mareatzen da horratzan norantza, euskaratik pasatzen da gure ardatza, euskaratik pasatzen da gure ardatza. Euskararen ardatza ezin da aldendu, naizta albotik egin hainbat planteamendu. Iparra jarri ordez, eman ala kendu, ta zer mapa berri bat egingo bagendu, ta zer mapa berri bat egingo bagendu. Bueno, ahora es el turno de Aurora y de Laia y para empezar también os pido el saludo inicial. Des d'un cos de glosadora, primer em vull presentar. De nom me diuen Aurora,
un gust poder saludar. Catalana i menorquina, venim a unir els nostres cants i així cosim la trenyina dels països catalans. Que aquí el que es proposa és una explosió cultural. Per això no hi falta sa glosa que brota d'allò rural. I avant, si ho fem de bon peu, som dues i no enganya, però volem ser l'altaveu de totes les nostres companyes. De la menorquina en sóc fan i em cau la gota malaia, que aquell lloc per mi és molt gran, però presento i em dic Laia. I a mi canta qui m'espanta, fa por perquè això és molt recte, però ell és una lianta i em va posar en aquest projecte. I dic, la glosa aquesta, em entendreu en aquest assumpte, com que ens agrada la festa, a qualsevol cosa m'apunto. Bueno, el primer tema para vosotras es, bueno, he estado viendo como muchas cosas de, sobre, como una especie de, en Instagram, una foto con muchas noticias sobre casos de censura de las artes y de la cultura, y os quería preguntar, con, digamos, el ascenso de la ultraderecha, así diciéndolo de una manera rápida, ¿cuáles son vuestros miedos como personales y como pueblo? Van a improvisar en el romance de Don Francisco y las vueltas que queréis. No els hi rega bé el cervell i això creix-me que em fa por, que per ells, no em deixen ser jo. És una cosa segura, que no podrem ser qui som, i que, i jo sé com hi anem, no podrem viure la nostra cultura. I això és cosa prou innoble, i jo m'hi planto i dic no, no vull que mori el poble, no vull que mori el poble, ni per ser una gran nació. I és que aquí una jauversa volen ser una gran nació, però aquí la solució, és que som gent molt diversa.
i que això no quedi impune, que són coses prou perverses, que d'Espanya no n'hi ha una, que d'Espanya no n'hi ha una, hi ha nacions i molt diverses. És cert, hi ha moltes nacions, aquí ho volem cantar, moltes imaginacions, moltes imaginacions i maneres d'estimar. I maneres d'estimar. I també hi afegiré moltes llengües per cantar, moltes llengües per cantar i moltes maneres de ser. Així que cal anar amb compte i cantar-ho lluny i a prop, que estem en temps de descompte, que estem en temps de descompte, noies, que ara ve el llop. I davant d'això no m'acot, i ho dic amb la cançoneta, i ja pot venir el llop, i ja pot venir el llop, que hi serem les caputxetes. El segundo tema para vosotras está unido también un poco al título que le pusimos a este proyecto, digamos. Luego tenemos una mesa de debate y vamos a hablar sobre cómo cambiar la tradición y cómo trabajar la oralidad desde el feminismo. Sé que habéis leído el libro de Uxue Alberdi, que recoge testimonios de 15 bertsolaris mujeres. Y os quería plantear, bueno, cuando leíais este libro, ¿qué veíais, qué similitudes veíais o qué cosas veíais que, por ejemplo, no las identificabais, o con qué os identificabais, con qué no, qué os sorprendió, qué no? No sé si me oye, perdón. Ese es el tema. Y van a cantar en el romance de Ana Rosetta. Jo em va il·luminar i amb molta efervescència per desnaturalitzar formes de la violència. I és que aquí hi ha l'essència i ell ens tira i un cable, perquè hi ha una violència que és la violència amable. Em sembla un llibre crític i llegir-lo bé, i llegir-lo bé us cal, que allò personal al final sempre és polític. I es dona molta manya, una cosa una d'hora, que aquí la nostra companya té síndrome d'impostora.
De nombrar es cosa oportuna, ara, Laia, que tu votes, y això no ens passa una, que es cosa que ens passa totes. I és que ara està de moda... Perdó. I és que ara està de moda i això us ho vull cantar. És un fet que ens incomoda, ens fa cosa doncs cobrar. I entre nosaltres perdem paciència i mos afilen bé les puntes, desactivem la competència, cantant i glosant juntes. Si aquesta és molt bona i aquesta mala sé, que jo sóc molt criticona i m'han dit que no està bé. I et veus a tu mateixa i això mola i està clar. El llibre t'ajuda a créixer i també a transformar. T'ho dic de manera gràcil, perquè jo t'ho vull cantar. Que això queda canviar, Aurora, no m'està sent fàcil. Tira-t'hi com ho fa un míssil, que és cosa no imperdible, que allò que és difícil sovint no és impossible. Després del seu punt i coma, encara diré jo més, tinc la postura de l'home, si no puc fer, no vull fer més. I aquí acabam el camí, que hem dit coses en excés, no us explicarem res més i us animam a llegir. Si llegiu aquest llibre, que això us farà canviar, i el nostre cobret vibra, si això es pot començar. Bueno, y en tercer lugar tenemos a Alba y a Sara Regueceiras y también nos van a, van a empezar con el saludo inicial. Nos viñemos aquí desde Galicia coas mans todas cheas de salitre e cantamos vos xa sen partitura, aprendemos do mar pois na salitre. Aprendemos do mar pois na salitre. E a luma agora neste día presentome eu son a Sara, por aí te desalva María. Aquí vimos entón a presentarnos, que son ben transparentes estas peles. Temos nos que cantar vos
ritmos muy, muy lentos que traducen a Ainhoa e Danele. Que traducen a Ainhoa e Danele. Como vedes que fan e fan moi ben. Eu estou cantando agora lento, non quero ai matalas co estrés. E aquí... Vale, y a las glosadoras y a las bercholarias hemos puesto temas. Hay tanto en la glosa como en el bercho una figura que es la gaijartzaile o la ponicana, que es la figura que he impersonado yo hoy. Pero Sara y Alba han estado apuntando cosas en esta pizarra. Se ve que es un resumen así visual muy guay y van a improvisar a partir de esto que han estado escuchando. Así que nada, os dejo con ellas. Vale, entón, precisamos antes de nada, como nos chamábamos? Éramos Sara e Alba, non? Precisamos antes de nada que nos axudedes co estribillo, co retrouso, entendedes máis ou menos, non? Sí, entón, o estribillo vamos a ensinar rapidamente, sería... Ai la la, ai la la, la la... Ai la la, ai la la, la la... E repitos outra vez. Va a repetir. Ai la la, ai la la, la la... Ai la la, ai la la... de tres, una, dos, tres. Ay la la, ay la la, la la. Veña ese coro de Cuenca. Vamos, Cuenca. Entón, isto vai con pandeireta. Vamos a empezar e imos cantar sobre as cousas que cantaron as nosas compañeiras. Lento, 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 pa que... A modo, a modo, a modo. Que temos estribillo, Ainhoa, tú tranquila, que no estribillo... Son as palabras o vento, casi que non se apuntan. Estamos aquí cantando, Sara e máis Alba xuntas. Sara e máis Alba xuntas, alelo e alala. Ay, ala, ay, ala, la, la, ay, ala, ay, ala, la, la, ay, ala, ay, ala, la, la. E vou usar un verso, a cousa xa non se tronza, que como dixo o Xue, perdei raíces, gañei outras. Perdín gañes y otras, ay, ala, ala, ala. Ay, ala, 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 ay, ala, ay, ala, 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 ay, ala, ay, ala, 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 ay, ala, ay, ala, ala, ala. Por este no me funcionó o micro, no me funcionó o micro, ay, ala, la, ay, ala, la. Cuidado que ven un lobo, canto eu con esta voz. Y agora en catalán, no podrá ser quisom, no podrá ser quisom. Ay, ala, la, ay, ala, la.
Somos de moi longas terras, de gorxas que lonxe afinan, como a boa de Danele, recordos pra Victorina. Recordos pra Victorina. La, la, la. Cantamos en tres linguas, e a cousa xa non asusto, que dende agora non somos, hai unha chiqui batuso, hai unha chiqui batuso, ai a la la, ai a la. Creo que foi hai un erro, é a cousa que xa se crea. Creo que eu anotei o que non era. Anotei o que non era. Traducir é moi difícil, iso sí que non cho nego. Nos estamos cheno norte, elas están cheno ego. Elas están cheno ego. Están no ego con H, a cousa está ben. As maneras de estimar son che xeitos de querer. Son che xeitos de querer. Ay, ala, ala. Deixamos xa o encerado, cousa que non se conoce, pois non somos reggae e feira, somos moi pouquiño profes, somos moi pouquiño profes, ai a la la, ai a la la. Porque eu deixei a pizarra, digo che Alba María, que si te metes con eles, se cadra algo se animan, se cadra algo se animan, ay, ala, ala, ay, ala. Entón nos imos seguir en a
las ferreñas no me pauso. Vimos aquí por palabras, no a busca los aplausos. No a buscar los aplausos. El asunto he calado. Que alguien me explique ahora qué es o reservado. É unha cousa moi bonita, Sara, pois non é posible. Convidaches ti a moitos teus amigos invisibles. Os amigos invisibles, é a cousa como é. Meus amigos invisibles, dime ti aí onde os tes. Eu non teño invisibles, iso causa meledicia. Só trouxemos as dúas unha, o seu nome é Alicia. O seu nome é Alicia, dígoche de corazón que lle puxemos un cargo hai de comunicación. Ele é comunicadora. Quen non vos dé a vos pena, naceu cun móvil no brazo, que por iso é milenial. Que por iso é milenial. É a cousa non a paro, que mira de para Alba, ela ten 300 anos. Eu teño vos moitos anos, non quero quedar afónica. Ela eche máis noviña, eu son máis decimonónica. Ela é decimonónica, e non é Alba María, porque todos coñecedes a que amiga Rosalía. Dígoche unha cousiña, alegría a min me dá. Eu son Rosalía de Castro, non aquela do tratrá. Me toca hacer una cosa muy fea, que es decir que ya estamos... Son menos cuarto, entonces, como tenemos un debate ahora, os pido que... O sea, es muy bonito, os habéis preparado el ritmo para cantar todas, la melodía para cantar todas a la vez. Entonces hacemos una vuelta así y luego tenemos el debate con Uxue, con Aurora y con Alba en la sala 2. Bueno, facemos así, sí. Sí, collo este micro. Vale. Entón, simplemente para que cantedes vos, no segundo e o cuarto verso tedes que decir ¡Aila! Vale, practicamos rápidamente. Unha, dúas, tres. ¡Aila! Dios, que ben canta Cuenca. Dios mío, un aplauso para vos. Nos improvisando, Aila, que non temos boa paciencia, non imos conquistar todo, Aila, só conquistar algo Cuenca, Aila, la 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 la, Aila, la la. Eu si quero usar micro, Aila, que non teño tanta voz. Nos viñemos ata Cuenca, Aila, nunha cáscara de noz. Aila, la, la, Aila, la, la, Aila, la, la, Aila, la, la. Venim que ens dona la gana, Aila, a regalar-vos les gloses. No digueu boca catalana, Aila, i no sóc pas generosa. Aila, la, la, la.
El feminisme res trenca i a totes mos fa falta. Lo millor de venir a Cuenca ha estat cantar amb vosaltres. Mil esker Cuenca gaurkoa, ederra ederra izan data, silbo batekin rimatzea, baino ez zitzaigun falta. Ez tarrietan kabitzen da, inporta duen apurra, lurrak ahotsa behar du, ta ahotsak bere lurra. Bueno, pues gracias a todas por venir, que se me ha olvidado decir eso, y ahora nos vemos, si queréis, en la sala 2. Muchas gracias, qué ricasco.